buenos días tengan todos ustedes. Primero, muy agradecida por la presencia a este recinto tan emblemático para la comunidad universitaria como es el Palenque de nuestra universidad. Y gracias, señor rector, por su presencia y por abrigar este informe que es tan relevante para toda la región hidrológica Lerma-Santiago Pacífico. Paolo, muchas gracias también por el acompañamiento en todo este proceso. Maite, igual en este informe, en este trabajo en toda la región que nos hemos estado ahí acompañando en muchas sesiones. Y por supuesto al coordinador del doctorado, de valga la redundancia, el doctorado en Derecho de Luz, el doctor Guillermo, por hija. Igual que nuestra alma mater, pues este evento académico tan relevante para todos nosotros. Dicho lo anterior, me voy a permitir presentar a ustedes de manera sucinta como el compendio de un trabajo que hemos hecho a partir de la investigación, del activismo, del acompañamiento a organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional, en torno a todo lo que es el gran tema en nuestros tiempos, que es la región hidrológica de Lerma-Santiago Pacífico. Es un trabajo que inició desde el 97 con un proyecto de investigación de un análisis comparado de las regiones hidrológicas del río Tampagón y de Lerma-Santiago Pacífico. Posteriormente, con la primera denuncia popular estrenando la regeta en nuestro país, del lago de Chapala, por todo el deterioro que presentaba y todos los problemas que tenía de ambiental, social y económico. Yo quiero decirles que este informe, para entenderlo, lo vamos a abordar desde la perspectiva del desarrollo sustentable, porque de otra manera no podríamos entender qué nos falta. Si hemos hecho tanto, si sabemos tanto de la región hidrológica, ¿por qué todas las acciones, actividades, programas, estrategias que se han impulsado no han tenido el éxito que quisiéramos y los impactos que quisiéramos en torno al mejor manejo y la sustentabilidad de la región hidrológica? En esta perspectiva, partiendo del desarrollo sustentable, obviamente partimos de sus tres grandes pilares: el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Desde la perspectiva del pilar económico, nosotros ubicamos todo lo que vendría a ser los instrumentos de aprovechamiento y uso del agua que fluye y corre alrededor del río Lerma hasta desembocar en el Océano Pacífico. Y en este sentido, tenemos nosotros tres aspectos que nos parecen fundamentales. Uno, el instrumento de concesiones y asignaciones, que es a través del cual se da el uso y aprovechamiento del agua. Dos, el dinamismo económico de nuestra región, que es tan amplio, y obviamente que son, y tres, podríamos decir, los aspectos productivos que se generan en la región. Si nosotros analizamos estos tres aspectos, vemos que data su abordaje de dos grandes programas: un programa que data del 2002-2006 y otro programa que data del 2012 con visión al 2030. Grandes programas que abarcan toda la región hidrológica y que fueron emanados a partir de las preocupaciones por el nivel de agua del lago de Chapala en 1999-2000, que fueron cuando se empezaron a dar los primeros instrumentos de política pública. Y entonces estos grandes programas de región ya identifican perfectamente las tres grandes subregiones que tiene toda esta mega región hidrológica: la región Lerma, la región Santiago y la región Pacífico. Así es reconocida en todo lo que viene a ser su problemática. Si nosotros nos atenemos a la parte económica, vemos que es una de las regiones más dinámicas del país, que aporta a
5% que tienen la mayor parte de industria extractiva, primaria, secundaria, etc. Y el país es una de las grandes regiones económicas del país. La segunda, después de la región central. Esto nos da una idea de la importancia económica que tiene toda esta región hidrológica. Adicionalmente, el mecanismo de asignaciones y concesiones, que es como se ha repartido el agua, presenta varios aspectos interesantes. Primero, generalmente nos habla, tenemos en la región alrededor de 82.000 concesiones y o asignaciones para uso y aprovechamiento del agua. Esto nos da una idea del dinamismo también que tiene que ver con el aprovechamiento del agua. Y en sentido contrario, tenemos nada más registrados alrededor de 500 permisos para descarga de agua. Esto también es ilustrativo porque las concesiones y las descargas de agua no coinciden dentro de este esquema de equilibrio para saber qué sale y qué entra. De nueva cuenta, a nuestro problema Santiago Pacífico. Este es un dato interesante que nos permite a nosotros ubicar que el sistema de concesiones tal vez no sea el más adecuado, sobre todo si partimos de los usos que tienen la mayoría de los instrumentos de concesiones que existen, que son para uso industrial, general de energía eléctrica, agropecuario, público doméstico, otros, ¿verdad? Y hay como tres categorías de usos que la ley no define muy bien y por lo tanto no se pueden identificar y empatar con todo el sistema de concesiones y o asignaciones. Adicionalmente, en la región de Agua Santiago Pacífico, el uso principal del agua pues es el uso agrícola, tanto de aguas superficiales y subterráneas, principalmente para el industrial y doméstico. Nosotros tenemos registrado, y esa es una constante que se ha repetido, que alrededor entre el 75 y 80% de aguas superficiales es para la agricultura, alrededor del 14% para usos domésticos, la industria más o menos, y generación de energía serían los mínimos. Esto también nos da una idea de los focos donde está la demanda, porque en nuestra región hidrológica es una, como ya hablaba, de las más dinámicas económicamente. Aquí tenemos tanto las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias. Es interesante también recordar que dentro de esta tesitura hay un dinamismo de los sectores productivos y sociales impresionante, desigual, asimétrico en los diferentes estados por los que corre el río Lerma y Santiago. Así nosotros reconocemos cómo a partir desde que se documentan estos primeros programas hidrológicos en el 2002, la parte todo de Lerma, es decir, desde donde nace el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, presentan el mayor dinamismo productivo, tanto en crecimiento urbano como en crecimiento de actividades primarias, secundarias y terciarias. Quizá los estados que más industrialmente se han desarrollado, valga la redundancia, es desde el Estado de México, Querétaro, incipientemente, Guanajuato, que aunque ustedes no lo crean, es el que tiene mayor concesiones en todos los estados de la región y el que tiene mayor comprometida la disponibilidad del agua para sustentar su desarrollo. Y Jalisco. Esto nos da una idea porque, de acuerdo a todos los instrumentos de política pública que se han demandado, incluyendo el 2014, esta región hasta Jalisco es deficitaria. Nosotros tomamos más agua de la que se recarga. En todos los estados, desde el Estado de México hasta Nayarit, que es donde se recupera.
Y obviamente esto está muy en consonancia con su dinamismo económico, poblacional, económico y la demanda de los sectores del agua principales que hay. Si nos vamos dejando la parte económica, estos son los datos fríos que nos dan el análisis de los instrumentos programáticos que tenemos hasta hoy en día, nos vamos nosotros a la parte social. La parte social es una también de las más relevantes que ha tenido una gran incidencia en el manejo de la cuenca, porque tenemos en consideración que aquí tenemos 9 estados de la República que vivimos de manera directa o indirecta de esta gran región hidrológica. La CONAGUA en los planes 2006-2012, edición al 2030, identificó en el 2002 una población de 19 millones de habitantes, en el 2012 de 22 millones de habitantes que viven en la región. Pero si nos vamos a un estimado sin fragmentar la cuenca, tomando en cuenta el territorio, que es un dato bien importante, estamos hablando de una población de 36 millones de habitantes, con datos al INEGI al 2010. Esto nos habla de la gran presión que hay sobre los recursos naturales en toda la región hidrológica. Y si a esta población le agregamos que los estados que conforman la región, en la normatividad que tienen, hay grandes asimetrías en cuanto a su composición. Cada estado tiene su sistema normativo, cada municipio tiene su sistema normativo y en general el Estado Nacional tiene el sistema normativo en materia de aguas. Entonces estamos hablando de una complejidad normativa en la región asimétrica. Fíjense ustedes, es muy relevante ver cómo el Estado de Guanajuato tiene una legislación perfecta. Si lo evaluamos, lo calificamos con 10. Pero si vemos esta legislación y su impacto versus la demanda y el déficit de recursos naturales que tiene el Estado de Guanajuato, está reprobado. O sea, Guanajuato, sin el Zapotillo, se vería en grandes problemas para sustentar su desarrollo económico. Más con esta apertura que está teniendo de grandes empresas en aras de un crecimiento económico ilimitado. Entonces, y lo mismo pasa en partes de Querétaro, en partes de Michoacán y en partes del Estado de México. Y Jalisco igualmente estamos en esa situación. O sea, en los estados más poblados con las 16 zonas metropolitanas más importantes de la República, con la alta presión sobre los recursos, tenemos una alta vulnerabilidad a escenarios de cambio climático en toda nuestra región, que nos puede poner en entredicho todo el desarrollo económico de la región que se está dando. Si a esto le agregamos el instrumento de los consejos de cuenca, que es el instrumento que se ha privilegiado para la participación, coordinación de esfuerzos interinstitucionales para el mejor manejo de las regiones y de las cuencas hidrológicas en México, vamos nosotros a observar que este ha sido un mecanismo insuficiente. Y ha sido un mecanismo insuficiente porque de acuerdo a las actas de las regiones de los consejos de cuenca y sus organismos auxiliares, los temas que han estado en la mesa generalmente que se han privilegiado año con año al término del ciclo agrícola es el reparto del agua. ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto escurrió? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos toca? Y donde a veces chapada es un elemento distanciador de todos los demás integrantes del Consejo de Cuenca. Eso nos lleva a analizar que los consejos de cuenca son consejos de interés. Y cuando llamamos de interés, nos referimos a que es una instancia que en un principio se pensó en la reforma en 2004 de la Ley de Aguas Nacionales como el espacio de concentración primaria para unirlos y dividir la problemática de la gran región hidrológica. ¿Qué es lo que pasa?
los consejos de cuenca representan los usos: el uso agrícola, el uso doméstico, el uso industrial, la generación hidrológica, etc. Y entonces los consejeros lo que van a pelear en la mesa pues son obviamente las concesiones que, de los usos que representan en esos consejos. Y en lugar de ser el organismo ciudadano por excelencia para dirimir la problemática de la región hidrológica, se vuelven en consejos de interés, y por eso es que sus impactos han sido limitados para el mejor manejo y el mejor gobierno de toda la región hidrológica. Otro aspecto, las políticas hidrológicas, un aspecto muy importante. Aquí nosotros encontramos una asimetría tremenda. Por un lado tenemos dos grandes programas regionales, pero por el otro tenemos como 18, 19 instrumentos de política pública adaptados específicamente a la región, a la subregión Lerma, que o conocida como Lerma Chapala. Y tenemos como 8 o 9 dentro de lo que sería la subregión Santiago, o conocida como la cuenca Santiago Pacífico. Perdón, ¿qué significa esto? En la subregión Lerma, los instrumentos que tenemos son de política federal, todos. En la subregión Santiago, los instrumentos de política que tenemos son todos de corte municipal o estatal de Jalisco, sin incluir a los demás estados de la subregión. Entonces, los instrumentos a qué nos lleva a concluir que, a pesar de que existen dos instrumentos regionales, los instrumentos por subregiones no son homologados a los instrumentos regionales, y por eso es que su impacto no se traduce en políticas públicas, en incidencia real. ¿A qué voy con esto? A que los grandes programas de la región, cuando son bajados a las subregiones vía acuerdos, vía decretos, vía normas, vía reformas, etc., después en los subniveles nacionales, es decir, en el subnivel estatal y municipal, no están representados a nivel de cambios de uso del suelo, de cuidado de bosques, de cuidado de descargas, de cuidado del desarrollo urbano, etc. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que tengamos también una asimetría de poder desde la planeación misma en el ámbito nacional y en el ámbito subnacional, que no se traduce en política pública que incida en mejorar la situación de la región hidrológica. Esto nos sirve de preámbulo para decir, bueno, ¿qué es lo que nos falta? Porque dentro de todo esto tenemos el conflicto como un determinador que cada vez se judicializa más y que está documentado desde el Alto Lerma hasta el Océano Pacífico. La experiencia internacional, cuando menos de dos casos que nosotros tomamos como referente, uno de una experiencia del río Mersey en Londres y el otro el río Riachuelo en Argentina, nos dicen de elementos claves que sirvieron para sanear sus aguas. Estos son dos ejemplos de dos vías que corren por estas grandes ciudades que tenían grandes problemas de contaminación y que estaban rodeados de grandes zonas urbanas e industriales. Algo parecido a lo que ocurre en la gran región Lerma-Santiago Pacífico. Y se sanearon. Hubo políticas, hubo voluntad política para hacerlo, hubo todo un planteamiento metodológico para hacerlo, y son ríos que podríamos decir el río Mersey hoy limpio, comida, y el río Riachuelo a un 80%. En este sentido, ¿cuáles fueron los elementos que sirvieron entonces? ¿Qué pasó? Primero, que en estos dos grandes ríos hubo desde el principio una voluntad política expresa del Estado-Nación, del Poder Ejecutivo.
En el río Mersey, el Estado británico le entró con todos los recursos económicos para su limpia y saneamiento. En el caso del Riachuelo, fue a partir de una sentencia de la Corte que obligó al Estado argentino para limpiar el río. Pero en ambos casos, ya que hubo estos elementos, hubo esta voluntad política. ¿Con qué contaron? Con un organismo técnico especializado, con una participación pública muy horizontal y plural de rendición de cuentas abierta, con un organismo eficaz, operador de toda una política de larga visión a 25, 30 años, con recursos, presupuesto suficiente para limpiar el río en todas sus etapas, con un seguimiento y participación de los habitantes de las regiones aguas arriba y aguas abajo desde su inicio hasta terminar el proceso, con una normatividad adecuada especializada para responder a la problemática de la región, con una evaluación permanente que estuviera diciendo dónde vamos y rindiendo cuentas a la población, y con una asesoría de grupos especializados científicos independientes de toda la región de manera permanente y sistemática. O sea, todo esto fue un proceso que permitió que con unas políticas hubiera esta posibilidad de sanear ríos más o menos en la condición de Lerma hasta la presa de Santa Lucía antes de iniciar ya Santiago, al estado de Nayarit. En esta perspectiva, ¿qué lecciones? ¿Qué es lo que nos falta? Nosotros asumimos a partir del 2004 el modelo de gestión integral de recursos o manejo integral de cuencas, que es el modelo que abarca territorio y los subsistemas económico, social y ambiental. ¿Qué es lo que nos faltó en todo este caminar? Que dentro de la programación, si nosotros nos fijamos, la región 8, que ha sido de las más estudiadas, con mayores instrumentos de planeación, de política pública, etc., más sin embargo sus problemas en el 2002 al 2012 siguen siendo los mismos y quizás un poco más acrecentados por toda la vulnerabilidad que hoy tiene: deforestación, contaminación, sobreconcesionamiento y sobreexplotación, y una región deficitaria de agua. Entonces, ¿qué ha cambiado toda esta política? Pues no ha cambiado nada. Lo que pasa es que el modelo no ha sido instrumentado en sus justos niveles, que significaría que se abarcara agua y territorio. La experiencia internacional nos dice que en el manejo integrado de cuencas o gestión integral de recursos hídricos, agua, territorio y sistemas de planeación van empatados y van de la mano. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si yo nada más veo el agua por donde va corriendo, o el cauce del río, y hago una política para la demanda versus presión de Estado y respuesta del Estado, que es el parámetro de la OCDE para medir la presión y hacer indicadores sobre los recursos naturales, es obvio que esto va a ser incompleto y no me va a dar ese panorama que me da el territorio, el manejo del territorio, y empatar la planeación federal, estatal y municipal dentro de lo que sería el principio de concurrencia federal en materia hídrica, y alinear el subsistema ambiental, urbano y económico. Por eso es que toda esta política que nos dice que es una región deficitaria, pero eso que me dice, y hasta hay una norma, hay un estudio que se emite donde así lo dice, no se ve acompañada con una estrategia de revisión de concesiones y de limitar los usos de agua y de reconvertir. Entonces me parece, más en todo este análisis, que la propuesta y los elementos que nos da este informe, que recaba obviamente toda esta información con datos duros, conceptuales, etc., nos viene a tratar de apuntar en estos elementos que
debemos de tener en cuenta para repensar la región hidrológica en el esquema de gestión integral de recursos hídricos, pero en un escenario de cambio climático con una política de adaptación al cambio climático, lo cual significa que los elementos que el estudio nos da que debemos de tener como en mente para ponerlo en la política pública es fortalecer un organismo que sea la autoridad regulatoria de la cuenca. Fíjense ustedes, nosotros hasta el día de hoy tenemos una CONAGUA toda poderosa que abarca tanto la parte de desarrollo, del manejo, aprovechamiento y uso del agua como observancia, regulación y aplicación de la ley. ¿Esto en qué se ha traducido? En que no hay vigilancia, no hay quien vigile que se estén cumpliendo todos estos mecanismos. Desde que se hizo el expediente de hechos en el 2003, la CONAGUA tenía 3 inspectores. Este dato lo corroboramos a día de hoy, sigue con los 3 inspectores en este estudio, y eso significa 3 inspectores para 9 estados. Como decía un investigador del ITESO, pues es más fácil que les caiga un rango que les caiga un inspector de CONAGUA, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, así, así está. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que me parece que la CONAGUA debe de dividirse en ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal para ser el organismo que impulsa el desarrollo en la región de manera no fragmentada, de manera única, pero que debe de haber otro que es la autoridad que regula, supervisa, inspecciona que se cumpla la ley, descargas, cambios de uso del suelo, cambio de hábitat, etc. Las actividades económicas que se van a implantar si tiene agua suficiente para que se garantice su viabilidad. Entonces, me parece que aquí debemos distinguir, porque déjenme les doy un dato, de evaluaciones que hizo el INEC a CONAGUA, el 70% de su presupuesto se va a obra pública. ¿Esto qué significa? Que la CONAGUA es un organismo promotor del desarrollo de obra pública del agua en nuestro país. Y por eso es que toda la parte de sustentabilidad, de regulación, de inspección, está muerta dentro de todo lo que sería el presupuesto y la organización de esta, este organismo que pudiera bien ser la CONAGUA de otra manera, pero que el diseño hoy, en base a esta experiencia de caso, nos permite repensar y nos permite abonar a que debemos de separar estos dos grandes aspectos, porque no hay quien vigile, no hay quien regule. La CONAGUA es un organismo promotor del desarrollo hídrico en la región. Otro, entonces, es un elemento que la experiencia internacional es que, ojo, hay que revisar en un organismo implementador y en un organismo regulador. Otro aspecto importante, incluir el agua desde la planeación nacional y subnacional. El agua no puede ser vista lejos del desarrollo económico de las regiones. El agua es un elemento fundamental para el desarrollo. Y en este sentido, la planeación ambiental, urbana, económica, deben de ir de la mano desde la misma planeación misma. De otra manera, el destino nos va a alcanzar, no va a haber agua que nos alcance. Nosotros debemos de ver qué regiones y qué aspectos debemos de retroalimentar, restaurar, limitar, llegar, etc. De manera, obviamente, comprensiva, paulatina y sistemática. Otro aspecto importante, ¿qué me parece la experiencia? Presupuesto. El presupuesto es importante, que la cuenca, la región tenga un presupuesto desde un inicio claro, con actividades, metas, objetivos, que esté alineado a una planeación de largo tiempo, aliento a través de una estrategia, programas, subprogramas y programas locales desde los municipios. Otro elemento,
la participación ciudadana. Los consejos de cuenca deben de ampliar sus esquemas de participación. No pueden cerrarse nada más a la participación de los usos de agua. No pueden seguir siendo consejos de interés, sino que deben de abarcar a la población del territorio aguas arriba y aguas abajo, en estos sistemas de planeación más democrática. Tercero, normatividad. La normatividad para la región es importantísima. Debemos de tener esquemas de normatividad que nos permitan alinear el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo urbano, etcétera, a la problemática de la región, que en ambos programas y en todos los subprogramas específicos se reconoce como pérdida de agua, sobreexplotación, contaminación, sobreconcesionamiento, y se identifican las partes más críticas de la región, que es en el Alto Lerma, en parte del Estado de México, Estado de Guanajuato y el Alto Santiago de Jalisco. Sí, esto está reconocido como los puntos críticos de nuestra región, en contaminación y en sobreexplotación, y toda la región en sobreconcesionamiento. La normatividad, sin duda alguna, es importantísima. Nosotros debemos de tener la capacidad de crear un instrumento normativo que regule todos los usos y dé respuesta a la problemática de toda la región hidrológica. Y otro aspecto que me parece a mí muy importante es la evaluación por actores independientes. Ahora el INEM ya tiene una coordinación de evaluación de la política pública y obviamente también el acompañamiento en todas las fases de cuerpos científicos que apoyen a toda la planeación y a todo el seguimiento en la parte de desarrollo y en la parte de regulación. Y un esquema claro para resolver conflictos. Son aspectos que yo aquí le voy a dejar, que a mí me parecían más relevantes traerlos a colación y decir, pues, que al final del día este documento lo que intenta es esto, hacer todo este análisis desde la investigación y producto para decir el estado que está, qué fallamos, qué nos falta y dónde está. Y quisiera terminar pues dando también las gracias a la Fundación North Family Foundation Project. Muchas gracias por haber creído en este esfuerzo y apoyado para terminar este documento que me parece que va dirigido a los tomadores de decisión, porque cuando menos en la revisión de literatura que hicimos, pues es el primero que se hace en estos términos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Raquel Gutiérrez Magia por su informe. Y acto seguido, permito presentar al maestro Rodrigo Bravo Padilla, rector general de nuestra Casa de Estudios, quien hará uso de la voz. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimada doctora Raquel Gutiérrez Naja, distinguido representante de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, estimada presidenta de la Asociación Civil Colectivo Ecologista de Jalisco, señor coordinador del doctorado de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estimada rectora de Cutunalá, rector de Cubayes, distinguidos integrantes y miembros de la Universidad de Guadalajara, académicos, estudiantes y amigos asistentes a esta presentación. Quisiera ofrecer una disculpa en virtud de que al término de mi presentación, contrario a lo que era mi interés de quedarme a participar en las preguntas y respuestas, tendré que retirarme. Sin embargo, le agradezco mucho a la doctora Elpa Díaz si me puede hacer favor de continuar en la mesa representando a la Universidad de Guadalajara. Constituye un gusto participar en la presentación del informe sobre la región hidrológica
Lerma Santiago Pacífico, elementos para la construcción de una política pública elaborada conjuntamente por el Instituto de Derecho Ambiental, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental y la Universidad de Guadalajara, gracias al apoyo de Lloyd Norton Family Foundation. Como bien se ha explicado previamente, este informe se origina a partir de lo que se denomina expediente de hechos, elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, respecto a la región del Alto Santiago, intitulado Chapala 2, emitido en el año 2012. El citado expediente llama a la reflexión respecto al estado de la región Lerma-Santiago Pacífico, la cual es una de las regiones hidrológicas más dinámicas de nuestro país en los aspectos socioeconómico y ambiental. Esta región comprende los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Colima, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y desde luego Jalisco. Es irrigada y abastecida, entre otros, por los ríos Turbio, Duero, Lerma y Santiago, así como por los lagos de Chapala, Huitzeo, Pascua, las presas Santa Rosa, El Cajón y Solís, entre otras. No obstante, como lo han señalado quien me antecedió en el uso de la voz, esta región se sitúa entre las más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático a causa de su excesiva contaminación y sobreexplotación, la pérdida de bosques y biodiversidad, así como la nula disponibilidad de agua superficial y subterránea, lo cual ha motivado conflictos de diversa índole. De acuerdo con los autores del informe, expediente de hecho resulta ser un instrumento de utilidad para mejorar la situación ambiental de la región desde una perspectiva de gobernanza basada en un esquema horizontal de gestión y participación entre ciudadanos y tomadores de decisión. En este sentido, el informe sobre la región hidrológica 8, Lerma Santiago Pacífico, que hoy se presenta, es producto de un fructífero proceso de análisis de la situación socio-hídrico-ambiental de la región a partir de los elementos considerados pilares del desarrollo sustentable en los ámbitos económico, ambiental, social y de política pública, con el propósito de elaborar diagnóstico para repensar lo que está ocurriendo. Los resultados de este esfuerzo se describen en 4 apartados. El primero se describe la situación actual de la región 8 Lerma Santiago Pacífico. En el segundo se exponen experiencias exitosas efectuadas en Argentina y Gran Bretaña. En el tercero se refieren las lecciones derivadas de los casos analizados, incluyendo la región de estudio. Y en el cuarto apartado se realizan las propuestas de política pública. En términos generales, quisiera destacar los siguientes elementos del documento. Se trata de un estudio realizado desde la perspectiva de las políticas públicas y del desarrollo sustentable, dirigido esencialmente a los tomadores de decisiones en materia de aguas nacionales en nuestro país. En todos los aspectos, el informe llama la atención sobre 2 centrales para abordar la problemática de la cuenca Lerma-Santiago y sus implicaciones. El primero, propone repensar la región a partir del modelo de gestión integrada de recursos hídricos o en escenarios de cambio climático para reflexionar respecto a las carencias y necesidades. En segundo lugar, el informe despliega elementos para la construcción de políticas públicas para la sustentabilidad de esta zona. Los autores establecen que la región presenta un alto dinamismo, no obstante que cuenta con recursos limitados, los cuales son cada día más escasos, como es el caso del agua. También es una de las regiones hidrológicas más pobladas de México, ya de aquí los datos la doctora, después de la región central, que incluye al Distrito Federal. A lo largo del río Lerma en Santiago, se desarrolla una gran diversidad de actividades económicas y sociales en las 15 metrópolis que configuran su área de influencia, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, las cuales presentan una creciente demanda de recursos naturales debido precisamente a su actividad económica y social. El presente estudio evidencia que
El modelo de gestión integral de recursos hídricos no ha sido suficiente para limitar el crecimiento económico depredador al supeditar a este la disponibilidad de agua. La actividad económica también se ve en una situación de vulnerabilidad ante escenarios de sequía o de saneamiento insuficiente del agua. En el estudio, los autores han identificado más de 32 instrumentos de política pública en la región Lerma-Santiago-Pacífico, a través de los cuales se constata mayor presencia federal en esta, en aspectos como la regulación económica, social, hídrica y ambiental, en tanto que en la cuenca Santiago-Pacífico se identifica mayor presencia regulatoria de las autoridades locales y estatales. No obstante, se concluye que los instrumentos de política pública, tal y como aquí lo señaló la doctora Gutiérrez Nájera, desarrollados hasta la actualidad, no han llegado al dinamismo del desarrollo de la región y del territorio a los impactos en la salud pública de las poblaciones de la ciudad y el campo. En consecuencia, el informe recomienda fortalecer y acompañar la política pública local y estatal con una política federal de restauración, saneamiento y desarrollo sustentable de la región, que garantice el derecho humano del agua y al saneamiento, el derecho a la salud y el derecho a gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Se añade que estas políticas deben garantizar una amplia participación ciudadana, mecanismos de revisión de cuentas e indicadores de desempeño acompañados de medidas para reducir a cero las descargas a los drenajes de industrias, servicios o procesos que utilicen sustancias peligrosas. Por su parte, las lecciones que se derivan de las experiencias exitosas de saneamiento de los ríos Mersey y Matanzas, Riachuelo, de Gran Bretaña y Argentina respectivamente, descritas en este informe, quisiera simplemente sintetizarlas en lo siguiente. Primero, contar con la voluntad política real y recursos suficientes. 2. Involucrar a la población en el proceso. 3. Promover legislación adecuada. 4. Propiciar la existencia de organismos con capacidad de gestión y liderazgo. 5. Atender conjuntamente agua y territorio. 6. Planear de forma realista el tiempo y con metas claras. 7. Generar sinergia entre acciones, temas y temporalidades. 8. Sustentar la planeación e información en el saber científico. 9. Garantizar la continuidad de las acciones a través del tiempo. En este contexto, la evaluación para mejorar la política hídrica en la región resulta una necesidad apremiante que no puede esperar. De acuerdo con los autores, la doctora Gutiérrez Nájera y el maestro Pedro León, responsables del informe, el ejercicio de repensar la región conlleva incluir esquemas de participación horizontales, abiertos y sujetos al escrutinio de la sociedad, para incidir en cambios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, organismos de gestión sólidos y eficaces, presupuestos de largo alcance, así como planeación de futuro que incorpore los diferentes esquemas desde lo urbano, lo ambiental y lo económico. A ello hay que agregar la necesidad de contar con, primero, sistemas de monitoreo e indicadores. 2. La evaluación y rendición de cuentas confiable y transparente. 3. La innovación de esquemas de contabilidad ambiental, o lo que se denomina Green Accounting. La introducción del desempeño ambiental en el contexto del índice y cuentas nacionales y ambientales. La asesoría de grupos técnicos especializados. La vinculación y cooperación con redes de gestión ambiental internacionales. Además del involucramiento corresponsable de todos los órdenes de gobierno en la aplicación del modelo de gestión integral de recursos hídricos en cuencas, el cual promueve el equilibrio entre los factores ambiental, económico, social y, por supuesto, también el cultural. Ante este panorama, las universidades de la región, entre las cuales se encuentra la propia Universidad de Guadalajara, tienen un papel importante y fundamental tanto en la formación de recursos humanos para el desarrollo de la gestión hídrica como para incorporarse a los grupos independientes de evaluación y mejora de las políticas públicas para la sustentabilidad. Por supuesto que nosotros reconocemos el rol que deben desempeñar las instituciones de educación superior en este tema mediante la generación, transmisión y difusión del conocimiento, además de sensibilizar a los tomadores de decisiones
en torno a las mejores prácticas a este respecto. Quisiera aprovechar para agradecer la presencia del director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Michoacán, con la representación del gobernador del Estado y también del encargado del despacho de la Dirección de Programas y Proyectos Territoriales, en representación del gobernador del Estado de Jalisco. Y bueno, decir que con toda franqueza, cuando escuché con toda atención la intervención de la doctora Gutiérrez Nájera, quiero decirles varias cosas que observé. La primera de ellas es que estaban bien muchachos. Eso nos da una idea de lo bienvenida que está ella en el tema. Y luego, dos, me di cuenta que ella no leyó, se la aventó toda la academia, es decir, construyendo el discurso desde todo lo que ella ha estudiado. E hizo una interacción verdaderamente fenomenal. A mí me gusta estudiar las políticas públicas y ella empezó a combinar todos los elementos que debe tener la política pública. Es decir, construyó la de que el tema que nos ocupa es un tema de concurrencia de niveles de gobierno, ¿sí? El cual es justamente uno de los factores que hace completo. Le tiene que entrar el municipio, le tiene que entrar el Estado, le tiene que entrar la Federación, pero el problema de esta concurrencia es que no hay mecanismos de vigilancia y de seguimiento de la misma, ni tampoco hay una limitación constitucional que hoy en día ya nos pesa en materia de gestión ambiental y gestión hídrica, que es la imposibilidad de que los municipios haya un organismo intermedio entre los municipios y el Estado o la Federación. La gestión del agua no puede darse en esta perspectiva. Y hay otro tema que es muy importante: las limitantes del régimen federal federalista de distribución de competencias de esta manera para la gestión de gran alcance, donde se involucran varios estados, una multiplicidad de municipios, los cuales hay que coordinar y ponerlos de acuerdo. Pero la doctora no se quedó ahí en la concurrencia. La doctora hizo alusión a la interacción de estos niveles de gobierno con todos los ámbitos de la iniciativa privada: el industrial, el del campo, el de las ciudades, el de la gestión del agua, para proveer a las zonas habitacionales, etc. Y toda esta interacción de intereses necesita una gran capacidad constitucional de poder que permita ponerlas de acuerdo, ordenarlas y ponerlas de acuerdo. Pero no solamente se necesita un poder unilateral que desde arriba, como ella lo dijo acertadamente mencionando a una de las instancias de carácter federal, ¿sí? No se necesita que ese poder sea omnívoro, es decir, que no tome en cuenta esos intereses de carácter particular y económico. ¿Sí? No hay que impresionarnos, pues, de que haya esos intereses. Lo que hay que hacer es armonizarlos, ponerlos de acuerdo y que actúen todos al conjunto para que todos asuman la política pública y puedan esa política pública dar el resultado que se espera. Ella lo hizo de manera magistral, yo solamente estoy recordando lo que ella ya hizo aquí, y la verdad, se lo digo con toda sinceridad, es un gran informe, es de los informes que lo disfruto yo, de lo personal, leerlo desde el principio hasta el final, porque trae todo. Trae una síntesis a la entrada de cuál es el problema, después trae una comparativa internacional de buenas prácticas, y luego después trae una propuesta de política pública concreta. Que me lleva a felicitar el trabajo que el día de hoy se presenta aquí. La verdad es que es de muchísima utilidad lo que está faltando al país desde hace rato. Y yo, siempre que hablamos de los problemas, yo les digo, miren, en México y en Guadalajara tenemos una ventaja, que desde hace 30 años tenemos los mismos problemas, quizás 40. Observen ustedes la gente pública. Nada más están más agravados. El problema del agua es un problema que desde hace 30 o 40 años estamos discutiendo, seguimos dándole vueltas.
Y como no lo resolvemos, pues es un problema que cada vez es más complejo. Y es un problema de gestión nacional. Pero esto me da a mí, de veras, la sensación de que, por supuesto, que hay iniciativas que tienen la posibilidad de aportar soluciones, de aportar una visión verdaderamente integral del tema, y que lo que hace falta ahora es lo que describió la experiencia internacional. Es decir, hace falta voluntad política, hace falta crear los organismos de investigación, empoderar a los organismos, pero con presencia del ámbito social, económico, y una cosa muy importante que mencionó la doctora Paquín, con actores independientes técnicamente que no nos dejen subordinado a un solo organismo federal que técnicamente se sienta dueño de todo el valor y no permita a la sociedad, como si fuera menor de edad, opinar sobre esos temas, y ahí es donde las universidades tenemos un gran compromiso. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias a todos.